Son más de 87.000 deudores de pensiones alimenticias que han salido del registro desde el año 2023 en el país. En Magallanes, 1.288 personas ya se pusieron al día en este pago. Ya en el mes de mayo de este año, el Poder Judicial informó que ya se habían dictado órdenes de pago por más de mil millones de pesos a nivel del país y se habían pagado más de 310 mil millones mediante los mecanismos especiales y extraordinarios que establece la ley para el pago efectivo. A esto se suma que a la fecha son más de 87.700 morosos que ya han salido de este registro nacional de deudores de pensiones alimenticias, esto debido a que pagaron la deuda o llegaron a acuerdo de pago ante tribunales, estos según datos del Registro Civil e Identificación al 4 de septiembre recién pasado, en la región de Magallanes y Antártica Chilena de acuerdo con el consolidado nacional de información emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación existen 2408 inscripciones al Registro Nacional de Deudores, los cuales corresponden principalmente a hombres con 2066 deudores, un 93.65% y 140 a mujeres. Esto a la fecha, 1.288 de estos deudores han cancelado sus deudas o llegado a acuerdo de pago, es decir, un 53,5%, lo que representa un avance significativo en el cumplimiento de las pensiones alimenticias, en contraste a un 33,5% a nivel nacional. Respecto a los alimentarios, es decir, quienes reciben pensión, las cifras muestran que alcanzan un total de 2.825 niños, niñas y adolescentes a quienes se les adeuda este pago. Todo esto fue destacado por la secretaria Regional Ministerial de la Mujer y Equidad de Género en Magallanes, Alejandra Ruiz. A dos años de la implementación del Plan Chile para Todas, una de las medidas fue la implementación de la legislación del pago efectivo de pensiones de alimentos. Decimos que esto es un gran avance porque en Magallanes ya se han logrado 1.288 cancelaciones, es decir, las infancias y las niñezes a las cuales se les deudaba esta pensión de alimento hoy día están canceladas y por lo tanto le facilitaron la vida a las mujeres que estaban a cargo de estas infancias y de estas adolescencias. La invitación es a seguir utilizando este mecanismo, sobre todo a las mujeres que hagan efectivo el pago a través del eh, sistema judicial y... Obviamente, a los que adeuden las pensiones de alimentos, a ponerse al día. Cabe señalar que a la fecha, 2121 instituciones se encuentran enroladas en el sistema electrónico para consultar el registro de pensiones de alimentos, administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación Remoto, Gratuito e Inmediato, disponible para las organizaciones que tienen la obligación legal de consultarlo, tales como tribunales, bancos, notarías, municipalidades y y otras instituciones públicas y privadas.